Cada año, la Fuerza Armada de El Salvador conmemora el fallecimiento del ilustre paladín y presidente de la República, Capitán General Gerardo Barrios, en donde autoridades militares y civiles rindieron tributo a la memoria de este héroe nacional. El 29 de agosto le rendimos tributo al Capitán General Gerardo Barrios, que ha sido uno de los preclaros militares que ha ayudado mucho a construir el Estado salvadoreño, y de sobra está decir todas aquellas actividades que realizó durante su gestión. Una de las principales fue haber traído el café al país. La remembranza del 149 aniversario del fallecimiento del Capitán General Gerardo Barrios se llevó a cabo en la plaza que lleva su nombre, en el Centro Histórico de San Salvador, con la colocación de ofrendas florales al pie de su monumento, por parte de los miembros del alto mando de la Fuerza Armada, órganos del Estado, diferentes entidades de gobierno, autónomas, entre otras organizaciones. Recordemos en esta fecha al patriota José Gerardo Barrios Espinosa, al hombre de su tiempo y no al mito. Recordémoslo por sus aciertos históricos, por su resolución, su valor y su consecuencia política. Manifestemos nuestra gratitud y respeto a una de esas grandes personalidades forjadoras de nuestra nacionalidad que nos legaron la República. Posteriormente, se colocaron ofrendas florales en el mausoleo del estadista, ubicado en el Cementerio General Los Ilustres en esta capital. El Capitán General Gerardo Barrios, pues, es uno de los hombres que mucho ha aportado a El Salvador, desde su parte cultural, cívica y en todos los aspectos. Y nuestra escuela militar lleva su nombre en ese sentido. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder elevar su nombre y que se mantenga vivo hasta la fecha. Por tal motivo, la Fuerza Armada de El Salvador celebra tan memorable fecha todos los años, con el propósito de mantener vivo su legado y fortalecer el patriotismo de las futuras generaciones salvadoreñas. Asimismo, se instaló un stand militar concerniente a la vida y fallecimiento del Capitán General Gerardo Barrios, y la Banda Sinfónica de la Fuerza Armada ofreció un concierto al público asistente. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter.